Kondo azaldu duenez, beraiek aurkeztu zuten lege hau, eta lege honek xedetzat du Euskadiko Autonomia Erkidegoko herritarrek euskara ikasi, jakin eta erabiltzeko duten eskubidea babestea eta ikaskuntza prozesua zailtzen edo eragozten dituzten kostu ekonomikoak eta desberdintasun egoerak sortu dituen mugak ezabatzea. Hau da, laburbilduz lege proposamenen helburua. Beste modu batean azaldu dezakegu. Proposamen honekin euskara doan ikasteko eskubidea, Euskadin bizi diren herritarron eskubidea berma dadin bide bat ireki egiten da. Berme guztiekin gainera. Horregatik, bueno, guk hainbat zuzenketa aurkeztu genituen Euskal Herria Bilduk aurkeztutako legeari eta zorionez, uztailean lan egin eta gero, akordio bat lortu egin dugu lege honen inguruan. Jakina denez, hizkuntza politikari dagokionez, Elkarrekin Podemosen lehentasuna doakotasuna izan da, eta gainera C bat mailara arte doakotasuna lortzea izan da beti lehentasun hori. Gure programan generamatzan eta ekimen desberdinen bidez defendatu egin dugu Eusko Legebiltzarrean. Zentzu honetan, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako lege proposamenari zuzenketa hau gehitu genion. Eta hitz egin eta gero baita ere, bueno, doakotasuna ze batera arte eramatea akordatu egin dugu. Doakotasuna euskal gizartearen eskaera historikoa da. Herritarrek, sindikatuek, euskalgintzako eragile guztiek eta administrazio langileek eskatu dute aspalditik. Zentzu honetan, ze batera arte doakotasuna bermatzea, eskatu egin dugu, esan duan bezala, behin baino gehiagotan. Eta egun dauzkagun baliabideekin egin daitekeen gauza bat da. Hau da, borondate kontu bat baino ez da. Zoritxarrez, doakotasuna hau gaur egun ez da betetzen. Diru laguntzen sistema korapilatsuak ezin du doakotasuna bermatu. Honek ondorio larriak ditu, euskararen normalizazio prozesuan eta gainera diglosia areagotu egiten du. Akordio honekin gaur aurkeztu egiten duguna, historikoa eta beharrezkoa den aipatutako eskaera jasotzen dugu Elkarrekin Podemosek eta Euskal Herria Bildu. Baita ere, Euskal Herria Bildurekin adostu dugun testuan, beste hainbat proposamen sartu egiten dira. Doakotasuna ze bat artea, aipatu dugun bezala, Euskal Administrazioko langileentzat 600 orduko kreditua, lanbiden doakotasuna gauzatzeko proposamena, migratzaileentzako arreta bi hizkuntza ofizialak ikasi ahal izateko eta enpresa pribatuentzako pizgarriak lan munduan euskararen erabilera areagotzeko. Gaur daukagun akordioa desberdinen akordio bat da. Herritarren zerbitzuan. Inflexio puntu bat zalantzarik ez. Hizkuntza politikan ezin direlako jarrera edo interes alderdikoiak bueno, hor jarri asko badakigu. Eta hortaz, apustu argi eta sendo bat egiten dugu gaur aurkezten den proposamenarekin. Horregatik ere luzatu nahi diegu, edo eskaera luzatu nahi diegu Eusko Jaurlaritza sustengatzen duten talde parlamentarioei. Bada garaia euskara indarrez bultzatzeko. Eta lege proposamen honekin aukera paregabea dugu euskarari bultzada handia emateko. Beraz, talde hori eskatzen diegu, ponentzia irekita dagoenen bitartean, lana egin dezagula akordio zabal bat lortzeko eta lege hau aurrera ateratzeko. Eta azkenik, noski ere, Euskal Herria Bilduri eskerrak eman, lehenengo legea aurkeztagatik eta gero baita ere izan duten borondateagatik, negoziaketa prozesu honetan akordio bat lortzeko. Bueno, como decía, voy a resumir en castellano brevemente. Hoy se presenta un acuerdo al respecto de una ley que tiene un objetivo claro: proteger el derecho a aprender euskera, a saber euskera, a utilizar euskera y quitar todas aquellas trabas que dificultan el proceso de aprendizaje o que lo dificultan también mediante costos económicos para cualquier persona. Como se sabe desde hace mucho tiempo, porque también lo hemos defendido en el Parlamento Vasco y lo llevamos
nuestras propuestas. Desde Elkarrekin Podemos siempre hemos luchado por la gratuidad del aprendizaje del euskera y especialmente por llevar esta gratuidad al nivel C1. Y en este acuerdo que presentamos aquí con Euskal Herria Bildu está presente también a través de las enmiendas que hemos trabajado esta gratuidad hasta el nivel C1. Es una petición histórica de la sociedad vasca, de las personas que quieren vivir, que quieren hablar, que quieren aprender euskera, de los sindicatos, de los actores de Euskalgintza, de los trabajadores y trabajadoras de la administración. Una demanda histórica, la gratuidad de aprendizaje y también que llegue esta gratuidad hasta el C1. Nos parecía muy importante garantizar, y esto es algo que hemos demandado de manera continuada en los últimos 3 años, y que ahí, gracias al acuerdo que hemos trabajado con Euskal Herria Bildu, aparece en este texto que hoy presentamos. Porque, por desgracia, a día de hoy la gratuidad no se cumple como debería ser. Tenemos un sistema de subvenciones que lo único que hace es generar problemas para garantizar la gratuidad. Esto genera mucha gravedad en el proceso de normalización del euskera y también, además, profundiza en la diglosis. También existen otro tipo de propuestas que aparecen después del trabajo que hemos hecho durante estos meses con Herria Bildu, Elkarrekin Podemos, en este acuerdo, como he dicho, el C1, la gratuidad hasta el aprendizaje del C1, el crédito de 600 horas para trabajadores de la administración pública, la propuesta para garantizar la gratuidad también en Lanbide, la atención a migrantes para que puedan aprender los dos idiomas oficiales y también incentivos para las empresas privadas y para que en el mundo del trabajo se pueda mejorar la utilización del euskera. Lo que presentamos hoy aquí es un acuerdo entre diferentes de servicio a la ciudadanía. Un punto de inflexión, sin duda, porque sabemos que las posturas partidistas no sirven a la hora de trabajar la política lingüística. Y por eso mismo hacemos hoy una apuesta clara por mejorar la situación del aprendizaje de euskera y por garantizar el derecho al aprendizaje y la utilización de euskera. Por último, lo que nos toca es, evidentemente, pedir o solicitar a los partidos que sostienen al Gobierno vasco a que en los trabajos que se van a hacer en la ponencia que todavía está abierta apuesten claramente por empujar en esta dirección, en la dirección del acuerdo, por sacar esta ley adelante y porque tenemos un momento, este es un momento clave, tenemos una oportunidad única para trabajar y para empujar con fuerza, avanzar con fuerza en la mejora de la situación del euskera en nuestra sociedad. Por último, agradecer a Euskal Herria Bildu, primero por presentar la ley y luego, desde luego, por la voluntad que ha presentado desde el primer momento para trabajar con las enmiendas presentadas por el Elkarrekin Podemos.